Cartel y estamos en vivo en la segunda hora de la noche boca arriba con la gente de Inache Rock que ha llegado a nuestro programa. Bienvenidos, chicos. Gracias, hola. Si quieren presentarse cada uno, nombre, instrumento y demás. Bueno, yo soy Marién, soy la cantante y guitarrista de la banda. Boris, guitarrista. Lucas, bajista. Y Gaudel, baterista. Ahí está. Han llegado los cuatro desde el oeste. Sí. Sigue estando la gita en el oeste. Como siempre. Sí. Bien firme. Y vienen al programa de radio para comentarnos un poco de su proyecto de Inache Rock, un proyecto, por lo que estuve escuchando, muy interesante, un cuarteto de rock, de un rock bien fuerte, ¿no? Con actitud. Sí. Y nuevito en un punto, ¿no? Porque están hace poco juntos, más o menos, ¿no? Sí, hace muy poquito. Vamos a cumplir un año ahora el 27 de julio. Sí. Con mucha felicidad. Uh-huh. Y trabajando mucho. Creciendo, ¿no? Creciendo, y sí. Sí. Para el que nunca escuchó Inache Rock, igual ahora vamos a escuchar unas canciones. ¿Cómo definirían ustedes el estilo que hacen de música? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta difícil? Es rock, pero es rock, rock. Inache. O sea, dentro del rock estamos encontrando nuestra arista. Claro. Ajá. Es eso. ¿Quieren un estilo particular? Un estilo particular, sí. Un estilo Inache. ¿Pero referencias tienen del estilo que hacen? O... Sí, en realidad, sí, digamos, tenemos cada uno nuestro gusto musical. Uh-huh. Particular. Y tratamos de que salga, de que todo sea producto de la fusión de los instrumentos en la sala. Uh-huh. Digamos, eso es Inache. Pero bueno, cada uno tiene particularmente sus gustos. Tenemos un bajista que le encanta el funk. Mirá. Que le gusta Tool, los Red Hot. Bueno, típico de todos los bajistas, ¿no? tenemos un violero que le gusta Dream Theater. Ajá. Y Bay y sí. El jazz, claro. Tenemos un baterista que escucha metal extremo. Ah, bueno, súper abierto. Claro, sí, sí. Y bueno, a mí me gusta Queen, me gusta Divididos, me gustan, bueno, un montón de bandas nacionales. Bien, pero lo extraño es que cuando vos vas a escuchar la mezcla de las cosas, no se parece en nada a lo que nada que ver. Exacto. Claro, el tema es que cada uno pone su granito de arena en la sala y ahí surge Inache. Y después vamos laburando el sonido y la música, siempre en función de la música, obviamente. Y bueno, eso es lo que sale. Uh-huh. Y bueno, con digamos, la... siempre dentro del rock, ¿no? Claro. Tienen un EP editado, ¿no? Se puede decir. Sí. Va a estar saliendo a mediados de agosto, si Dios quiere. Uh-huh. Estamos esperando, ansiosos, que salga el EP. Y sí, lo sacamos con la UMI. La Unión de Músicos Independientes. Sí, así. Uh-huh. Es. Así que bueno, estamos esperando. ¿Cuántas canciones tiene el EP? Tiene 6 temas. Uh-huh. El corte de difusión es Utopía, que es el primer tema del disco. Y bueno, también vamos a estar largando el video, que es el segundo tema, Esa Chica Lloraba. El video, con suerte, va a estar para septiembre. Así que esos son los temas, digamos, que tienen más difusión. Y después están los otros temas que los tienen que venir a escuchar en vivo porque suenan espectaculares. Les dije fuera del aire, y lo quiero corroborar, los quiero ir a ver en vivo porque me parece que es una banda como que se desarrolla, tiene un plus extra, me imagino. Sí, totalmente. Inclusive en vivo estamos tocando 2 temas que van a pertenecer al disco que ya estamos trabajando. Ah, bien, claro. Ya están trabajando canciones. Sí. Aparte de las del EP, son estas 2 nuevas. ¿Y algún cover, algo hacen en vivo o no? Por... No, estábamos haciendo un cover que era una versión del tema Painted Black de los Rolling Stones. Con una parte bastante pesada que la, digamos, reversionada por Inache. Claro, tiene un poco el sello Inache. Pero al final lo sacamos porque en realidad queremos darle más espacio a los 6 temas que estamos presentando del EP. Uh-huh. Y a estos 2 temitas nuevos. Y bueno, cuando generalmente tenés 40 minutos para tocar, no es mucho. Así que lo sacamos el cover directamente. Bueno, es Inache 100%. Inache 100%. El repertorio. Exacto. Sí. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones de este EP, ¿eh? Así los oyentes sacan sus propias conclusiones. No sé con cuál empezamos, si tienen alguno como para... Y yo diría abrir. Utopía. ¿Con Utopía? Dale. Bueno, vamos con Inache y Utopía.
siempre fuera primavera, si el ocaso no existiera, si el agua fuera pura y no surgiera dudas, y digamos en una perfecta utopía, solo una hora más de utopía, solo espero una nueva vida. La noche boca arriba. Ayer, hoy y siempre, firme junto al pueblo, el arte y la cultura. Todos los domingos de 19 a 21 horas en FM Sónica 105.9. Seguimos en la noche boca arriba con la gente de Inache. Jugosa charla estamos teniendo, ¿eh? Afuera del aire también, se puede decir. Sí, sí, así es. Interesante. Y mañana van a estar tocando. Mañana es una gran oportunidad para verlos en una fecha muy buena, ¿no? Con la gente de Eruca Sativa. Sí, una hermosa fecha. Sí, sí, mañana en San Miguel, en XLR, a las 21 horas. Así que vengan, porque va a haber muchas sorpresas y va a estar muy bueno. Ya es la segunda fecha que compartimos escenario, así que... Buena onda, las chicas, el muchacho... Sí, sí, la verdad que son... Son re buena gente. Muy buena, muy gente, muy buenos músicos. También va a estar Kaino Pai, que sí. Otra banda amiga de Zona Oeste. Sí, muy lindo compartir escenario con ellos. Y abajo del escenario también, porque la verdad que uno se puede hablar, se puede poner a hablar de música, de un montón de cosas. Y súper humilde. Sí, sí, sí. Se aprende, ¿no? También sí, de... se aprende muchísimo. Un montonazo. Esto es mañana, entonces lunes 8 de julio. Recordemos que el martes es feriado. Así que es una buena oportunidad para pasar una gran noche. Inache junto a Kaino Pai y Eruca Sativa a partir de las 21 horas en XLR Club de San Miguel, Tribulato 449. Sí, San Miguel. Un clásico de la zona. Sí, decir, sí, ¿eh? Sí. Han ido para muchas bandas como Carajo, Masacre. Sí, muy buenas bandas. De todos los estilos. Y suena muy bien, la verdad que el lugar. Tiene muy buen sonido, así que... ¿Ya han tocado alguna vez en XLR? Sí, sí, tocamos también con Eruca y con Kaino Pai. La misma. Mirá vos. Es una grilla. Se repite tal cual. Apellido equipo que gana, no se cambia. No, la verdad, por eso estamos tan ansiosos también. Porque la otra fecha realmente fue muy muy linda. El público agitando ahí con todo. Y eso que era una semana medio complicada porque era también un feriado. Fin de semana largo, la gente se había ido. y bueno, fue muy linda fecha. ¿Se han ganado seguidores de Eruca Sativa? ¿Alguien que les escribió, que les dijo, fue a ver a Eruca, pero me gustó la banda? Sí. Tuvimos unos chicos ahí que comentaron en el Facebook. Porque comparten cierto estilo, para mi gusto, en algún aspecto. O quizás tenga que ver con que vos seas una cantante, igual que la cantante de Eruca. Sí, puede ser. Igual es la energía, yo creo que... Ajá. Más allá de lo musical, ¿no? Creo que es la energía entre las tres bandas. Con Kaino Pai lo mismo, ¿no? O sea, es un tema de la energía que uno refleja en el escenario, de estar cómodo, de estar con un público lindo, que te está prestando atención, que está escuchando, que está agitando, que está saltando, lo que sea, pero está ahí y está con vos. Entonces, eso es lo lindo de XLR, ¿no? Por lo menos la experiencia que tuvimos en marzo cuando tocamos... Claro. Con ellos. Y se está expandiendo mucho el hecho de que una mujer esté al frente de una banda, pero de una banda rockera, de una banda bien al palo. Caso Eruca, caso Utopians. Sí. Caso Inache. Caso Inache. Caso Inache. Y otros tantos, ¿no? ¿Qué piensan que se debe eso, ¿no? De que ahora, porque antes, bueno, contábamos con las solistas consagradas del rock argentino, pero quizás era un costado más cancionero, más pop, no al frente de una banda, bueno, Patricia Sosa con La Torre en la década del 80, sí, ¿no? Sí. Pero después no hay muchos ejemplos de bandas que con mujeres al frente de un cuarteto o trío de rock. Haya llegado y creo que es la generación. Somos una generación de mujeres emprendedoras. Ajá. Por suerte. Así que sí. Igual es lo mismo, o sea que esté una mujer al frente o un hombre es lo mismo. Porque la estás rockeando, estás cantando, haciendo música, lo que estudiaste, lo que sabés. Claro. Entonces es lo mismo. Pero sí, yo creo que es una generación que se anima más. Ajá. Entonces bueno, estamos las mujeres ahí al frente rockeando, que seguramente en la generación anterior también habrán querido y quizás no se animaron, pero está buenísimo que pase eso, ¿no?
tiene claro. que ver con una cuestión de quizás liberarse de esa, en un punto, presión o algo que está mal visto en un aspecto? No, o... no creo que esté mal visto, al contrario. No, pero obviamente el rock, como todo en el mundo, ha sido muy machista y ha tendido, como la mayoría de las cosas, a evolucionar. Ah, eso es lo que digo. Y obviamente mientras más inclusión haya en esta clase de cosas, o sea, no estamos diciendo que todas las cantantes tienen que ser mujeres, claro. pero mientras más inclusión haya en claro. cuanto respecto a la música, sabemos que, por ejemplo, a Janis Joplin le ha costado una eternidad ser lo que llegó a ser. Sí, o sea, seguro. Hay cantantes mujeres que son excelentes, no solamente cantando, porque también tocando. Está claro, tenés a Brenda Martin, por ejemplo, de Eruca, que toca sí. el bajo y es una gran bajista. Y hay un montón de chicas que se están animando, hay un montón de bajistas. Yo tengo en el Facebook muchas bajistas amigas. María acá Fernanda hay una violinista, por ejemplo. Ah, bueno, ahí de todo. María Fernanda Aldana del otro show, bajista. Claro. Gabriela Martínez de las Pelotas, bajista, sí. ¿no? Bueno, buenísimo. Abrimos esta nueva generación, entonces. Sí, todos rockeando. Hombres, mujeres, niños. Inclusivo. Todos. Generación inclusiva.